Buenas tardes amigos oyentes, 3 menos cuarto de la tarde, jueves 17 de octubre. Bienvenidos a los deportes de Cope Palencia. Soy Marcos Rojo y me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de Sumario. Deportil Guardo Guardó Fútbol Sala no pudo conseguir la victoria en Bilbao ante Ochartave en la primera ronda de la Copa del Rey. 5 a 3 perdieron los palentinos en un encuentro en el que la actuación arbitral dejó mucho que desear. Cope Palencia estuvo allí y podemos escuchar de primera mano las impresiones del técnico Eloy Alonso tras el encuentro. Bueno, pues la verdad es que un partido, se lo he dicho a los chavales al acabar, para mí ha sido uno de los partidos más completos que lo que llevamos de temporada, que lo han marcado, pues 4, 3, 4 errores puntuales en momentos clave además que, que lo han marcado. Pero yo creo que la valoración es positiva, excepto esos errores. Nos tenemos que quedar con esos errores para mejorarlos de, de cara al futuro, de cara a la liga, que es lo que tenemos ahora que centrarnos, y a partir de ahí, pues pues seguir trabajando. Bien, es cierto que, que el arbitraje para mí no ha acompañado, ha sido realmente malo. Árbitros así los quiero yo en mi casa cuando juego de local, que, que hacen una, una buena barrida en los momentos clave. Y se lo he dicho a ellos: para mí, árbitros así en, en momentos puntuales, barriendo para casa, son los que yo los que yo quiero en casa, porque la verdad es que, como te digo, haciendo la valoración, es muy buena, pero jugar contra 6, contra 7 en determinados momentos es tremendamente complicado. La verdad que contento porque tienes un equipo muy completo y hoy se ha demostrado que juegan todos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hemos venido con dos bajas, además, de última hora de hoy, como es la de la de Mike por, por problemas laborales y, y la de Johnny por, por enfermedad. Y los otros ocho jugadores de campo y dos porteros, los ocho jugadores de campo han estado soberbios los cinco a un nivel, a un nivel altísimo, pero como te digo, nos han condenado los errores puntuales y, y los errores puntuales nuestros, que al final son los que tenemos que mejorar, y los errores arbitrales que, bueno, ahí no podemos entrar. Nos queda acatar, nos queda seguir trabajando y, y no se les puede decir nada. La que no ha fallado ha sido la afición. Sí, la afición de 11 Ya no estoy Día de 10. Han venido dos autobuses, ha venido gente en coches particulares y el verdadero valor de esta afición, de este equipo, es, es la afición. Habrá equipos que tengan muchísimo presupuesto, habrá equipos que tengan mil cosas más que nosotros, pero el verdadero valor de este equipo es, es la afición y hoy lo han vuelto a demostrar una vez más. ¿Y ahora el hoy ya por la liga? Sí, sí, sí. Ahora ya pensar en la liga, recuperar todo lo que podamos entre hoy y mañana y, y el sábado otra vez a viajar. Nos toca Cucuyaga fuera de casa, partido que sabemos que va a ser muy duro, sacarlo adelante y luego ya, pues con más días, recuperar tranquilamente a la gente, a ver si podemos recuperar alguna de las dos bajas para el sábado y, y sacar los tres puntos en Cucuyaga. Uno de los jugadores palentinos, Abraham Gandarillas, conocido como Chuco, hizo un gran partido, siendo al final la figura de portero jugador que utilizó de porcil debido a que a falta de 13 minutos para acabar el partido ya tenían cinco faltas los palentinos y la amenaza del doble penalti. Escuchamos a Chuco. Hombre, pues yo creo que hemos llevado el peso del partido desde el principio. Ellos han jugado a aprovechar nuestros errores. No hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y, y unos pocos errores que hemos tenido nos han condenado el partido. El portero jugador, yo creo que bien, es cuando más peligro hemos creado en los últimos minutos, pero tampoco hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones. Y, y también quiero decir que yo creo que el arbitraje nos ha perjudicado en algunas acciones. ¿Y tú a nivel personal contento, no? Sí, hoy muy contento. Era la primera vez que jugaba esta competición, la Copa del Rey. Eh, he disputado más minutos de, lo, de los que esperaba. Y la verdad, que creo que, que lo he hecho bien, he aportado al equipo lo, lo mejor que he podido y, y estoy contento, pero bueno, a seguir trabajando. Cambiamos al baloncesto porque Jaime Pradilla, ala pívot de Valencia Baloncesto y sensación joven de la LEP Oro, viene arrastrando molestias durante la semana. Hablamos con el presidente de los colegiales. Gonzalo Ibáñez, presidente de Palencia Baloncesto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar por esas pequeñas molestias que parece que se le intuían esta semana a Jaime Pradilla. Sí, tiene una molestia en el cuádriceps, entonces, bueno, seguramente es una pequeña elongación. Y entonces, bueno, está en tratamiento, bueno, pues es un poco duda su participación por el partido de ONG. En principio parece que no es nada grave, ¿no? Puede que peligre su participación en, en Orense, pero en principio no iría más No, de ahí. grave, ¿no? Pero bueno, digamos, los plazos de recuperación pues para el domingo igual están un poco en el límite. Entonces, hasta última hora, pues seguramente no, no, no sepamos si podemos poner o no. Por lo demás, el equipo todo bien, ¿no? Tanto Dani Rodríguez como Yasaitis, como el resto, sin problemas. Sí, bueno, son unos problemas típicos de estas, pero vamos, importante nada. Y cómo ves al equipo y cómo ves al nuevo fichaje. Tú que seguro que lo has visto entrenar bastante ya. Bueno, pues yo creo que es un jugador que, que nos va a aportar, no, aportar eh, ayuda en la dirección del equipo. Su... Claro, un que con experiencia, que sabe jugar, que le viene el baloncesto, con calidad, y que se, bueno, le invitará por supuesto a todos a acoplarse un poco a esta liga, eso pasa a todos los jugadores que no la conocen, pero yo creo que cuando se acople al equipo y a la liga y a la ciudad, pues yo creo que pues nos va a aportar. Gonzalo Ibáñez, pues gracias por atendernos y que no sea nada lo de Jaime. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que se recupere pronto Jaime Pradilla. Y en fútbol esta tarde a las 4, sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para el Club Deportivo Becerril, en la Real Federación Española de Fútbol. Hablamos con el entrenador de los morados. Edu Narganes, entrenador del club deportivo Becerril. Sorteo esta tarde de esa primera eliminatoria para la Copa del Rey. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo que queremos, obviamente, que nos toque en casa, ¿no, Edu? Hombre, pues sí, a la final que te toque en casa te ayuda para sobre todo agilizar tema de trabajo y agilizar tema de vidas personales. Los rivales son los siguientes. Pontellas, de Galicia. Urraca, de Asturias. Barquereño, de Cantabria. Tolosa, que es vasco. Y Comillas, de La Rioja. ¿Cuál tienes un poco de preferencia dentro de lo que hayas podido o ver o no observar de ellos? Bueno, pues al final que te desconocemos más porque carecemos de vídeos o porque no tenemos información sobre ellos es el, el gallego, eh, el cántabro eh, el asturiano País Vasco y la Rioja sí que les tenemos un poco vistos son equipos pues, que han ascendido de tercera división con diferentes eh, cosas cada uno de ellos, pero al final eh, yo creo que la prioridad más que por equipos es por situación de campo sí que es verdad que a lo mejor por lo que dicen pero todo funciona en en cuanto a lo que se dice, podrían ser un, eh, rivales muy fuertes tanto el gallego como el, el vasco, pero yo creo que estando los tres compitiendo como están compitiendo a mitad de tabla que están en sus diferentes ligas, yo creo que tampoco estamos para elegir. Y dentro de que nos tocase fuera de casa, pues lo que decimos, mejor cuanto más cerca de, de Becerril, ¿no? Pues sí, al final yo creo que si nos toca fuera de casa, la mejor opción es el, el cántabro, porque al final podrías trabajar por la mañana, desplazarte a la hora de comer, pero todo lo que no sea eso, pues ya te toca modificar mucho el plan de viaje, incluso. O si te toca lo peor que puede ser el gallego estaríamos hablando de que a lo mejor tienes que viajar hasta dos días y curioso que se realice este sorteo Edu, a menos de un mes de la eliminatoria pues sí al final parece que el nuevo formato o la nueva situación de, de la copa del rey les ha pillado un poquito los dedos a la federación sí que es verdad que al final un mes antes yo creo que muy precipitado sobre todo para tema eh, logística pero bueno al final lo tenemos que ver como un premio y no como una situación que nos genere problemas pues Edu, que vaya bien esta tarde y ojalá que las bolas azules nos traigan buena suerte y el partido a Becerril. Ojalá, ojalá que. Muchísimas gracias. Ojalá que el azar nos sonría en este sorteo dentro de aproximadamente una hora un poquito más. Y tenemos que continuar hablando del Becerril, del BC, porque no podíamos dejar pasar este 17 de octubre sin felicitar a alguien. Ricardo Díaz, Ricky, jugador del Club Deportivo Becerril. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, cumples 31, que según me decías antes, para ti son los nuevos 21, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con el ambiente que tenemos este año en el vestuario, la ilusión de los chavales jóvenes que te la contagen a ti, es como que tienes 31. O sea, como que tienes 21, perdón. Bueno, y imagino que habrás comido un poco de tarta, aunque haya que cuidar la alimentación de cara al partido el fin de semana, ¿no? Sí, un poquillo ya nos hemos metido algo para el desayuno, un poquito de, de calorías, pero bueno, que siendo cumpleaños, como que importa un poco menos. Eso es. Bueno, esta tarde a las 4 el sorteo. No sé si tienes alguna predilección, aparte lógicamente de jugar en casa, obviamente. Sí, evidentemente jugar en casa porque el desplazamiento no lo tienes. Y luego, evidentemente, cuanto más cerca, para un club modesto como el Becerril, para gente que tiene que trabajar, estudiar, que tiene otras responsabilidades, además del fútbol, pues todo lo que sea un desplazamiento cortito, yo creo que, que es beneficioso. Bueno, veremos qué equipo os toca. Eh, ¿Ya estás bien del accidente de ese percance que tuviste con, con la moto? Sí, sí, ya todo bien. Por suerte no, no fue gran cosa entonces bueno sí que estuve dolorido unos días pero nada nada más allá de, del golpe así que por esa parte fenomenal por nada Ricky gracias por atendernos pasa muy bien el día de tu cumpleaños y ojalá que nos toque mañana contar que el Becerril juega en casa esa eliminatoria de Copa nada gracias a vosotros por la felicitación y a partir de las 4 tenemos las mejores noticias los 31 son los nuevos 21, como decía el bueno de Ricky. Ojalá algunos lleguemos a los 31 también como el carrilero morado. Ahora hablamos de Palencia Cristo Atlético gracias a Danisa Euronics. Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics en la calle Levante 33. Y como cada día, y gracias a Danisa Euronix en la calle Levante 33, última hora del Cristo, hoy resolvemos una duda, o igual no. ¿Es Edu Vallecillo un 9 o no es un 9? Edu Vallecillo, delantero de Palencia Cristalético, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿eres un 9 puro o no eres un 9 puro? Porque hay un poco ahí el dilema entre la entre afición. La <laughs> sí, eh, bueno, he visto algunos comentarios y tal. Eh, hombre. Como nueve delantero tanque no no me considero tanto por mi estatura y, y además tengo bastante movilidad y, y también he jugado en varias ocasiones de media punta y, y de delantero o sea pero bueno soy un jugador que, que llega al área que tiene movilidad y, y bueno esperemos el otro día marqué gol y esperemos que sea el primero de muchos. Ahora te preguntaré por el gol, pero ¿dónde te sientes más cómodo tú? De las tres posiciones, digamos, de extremo, de media punta, de delantero-centro. Nada, me siento, me siento cómodo en las tres posiciones y, y te puedo jugar en las tres posiciones perfectamente. Eh, no tengo ningún problema en caer a banda o jugar por detrás del de, de punta o, o, hacerlo, o hacerlo de hacerlo de referencia. Bueno, como decíamos, contento imagino con ese gol que dio la victoria en Burgos, ¿no? Sí, la verdad que contento de, de poder ayudar al equipo y, y bueno hay que, hay que seguir trabajando que, que los resultados van a llegar te habrá venido bien no porque ha sido igual un comienzo de temporada un poco complicado tanto para ti como para el equipo y imagino que, que un buen momento para, para llegar ese gol y esperemos que sirva para que tanto la dinámica grupal como la tuya vaya para arriba sí eh, esperemos que sea un punto de inflexión para, tanto para el equipo como para mí personalmente y, y bueno que que entre todos podamos podamos ir sacando buenos resultados. Pues Edu, muchas gracias por atendernos y que ojalá que caiga otro gol este fin de semana. Ojalá, esperemos que sí. Muchas gracias. Y antes de saludar a la gente que me acompaña aquí del Club Natación Palencia, hay que recordar que este balón que tenemos delante, este Spalding, se sortea mañana. Para participar, hay que poner un comentario durante los 45 minutos del programa directo de mañana, y esto es gracias a Deportes Artiza. La calle Colón número 15, todo para el básquet, no solo spalding, también molten, adidas, Nike, todo. Como decimos, un comentario mañana y entras en el sorteo. Y cuantos más programas de la semana compartas, más puntos tienes. Obviamente, si compartes los 5, que es lo ideal, tendrías 5 puntos. Ahora vamos con nuestra primera sección de los jueves, como decía, Decimos, Deporte Base gracias a La Colada. La Colada patrocina el Deporte Base en Cope Palencia. La Colada. Lavandería Autoservicio en Avenida Santander 29. Bueno, José Luis Santos, presidente del Club Natación Palencia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si llevas tú la ropa a la Colada o la lavas en casa, no lo sé. En los dos sitios, probamos los dos sitios. Los dos sitios, ¿no? La gente ya sabe que es una lavandería autoservicio, la colada, trabajan todo tipo de empresas, te lavan, lavan la ropa en 30 minutos, que yo creo que es muy rápido, y te la secan en 18 minutos, o sea, súper rápido. Jabón ecológico, biodegradable, alfombras por menos de 6 euros, y están en la avenida Santander 29, cuando llegas de, de la carretera de Aguilar de Campo. A Valencia, pues ahí, ahí te lo encuentras. Bueno, eres el presidente del Club Natación Palencia y qué mejor que tú para contarnos un poco cómo va la temporada de momento. Pues mira, estamos en pretemporada, comenzamos este fin de semana con el tema de las competiciones y la verdad mucho jaleo por el tema de niños nuevos, estamos un poco desbordados por el éxito que hemos tenido a nivel de, de niños gastados este año y manteniendo todos los que estaban años anteriores y hemos llegado a 215 niños, que al final estamos un poco desbordados, pero bueno todo por por ellos, el trabajo que estamos aquí haciendo. Ayer hablamos con los del rugby, que es un deporte que crece muchísimo, luego tenemos a balonmano que también crece muchísimo, o sea, que natación podemos decir eh, con una sonrisa que crece mucho también en Palencia, ¿no? Sí, ahora mismo el año pasado hemos pasado de tener 180 licencias a 215 y no podemos coger más niños. Ahora mismo estamos tope, no tenemos más instalación para poder para poder captar niños. Vamos a hablar con dos de ellos. Estos ya no son tan niños, ya son adolescentes, pero bueno. Lidia Santos, muy buenas tardes. Hola. Te apellidas igual que el presidente, no sé si tendrá algo que ver o no, pero es su hija, es su hija ¿no? <laughs> bueno, ¿qué tal el tema? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 13 años y de momento me va bastante bien. Bien, ¿no? La categoría en la que compites, cuéntanos, porque algunos somos muy neonatos en esto de la natación. Eh, soy infantil de primer año y, bueno, pues es estoy intentando entrenar para ver si puedo lograr alguna mínima nacional. Ojalá que sí. Y a tu lado está sentado, a mi izquierda, Jan Antolin. Buenas tardes, Jan. Tarde. Tú tienes 18, calculo yo. Qué va, 16. 16, fíjate, fíjate. Y bueno, tu categoría es... Junior de segundo. ¿Y qué tal lo llevas? Pues ahora soy el pequeño del grupo. Pero bien, ¿no? Ya me ha contado por ahí un pajarito, ya ha leído alguna noticia que, que vas bastante bien. Sí, vamos tirando. Bueno, ¿cómo fueron vuestros comienzos, eh, Lidia? Eh, pues yo comencé en la natación porque tenía escoliosis y bueno, porque me lo dijo el médico y empecé a entrenar y hasta, hasta ahora. Y ya no la tienes. Eh, no sigo teniendo, pero ya se me ha corregido así. O que. sea que para la gente que tenga problemas de espalda es muy buena la natación, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jan, cómo comenzaste en, en este mundo? Yo fíjate por dónde empecé haciendo atletismo, que era el deporte de mi padre, pero vi que no me gustaba y me apunté a natación. Pues dicen que triatlón, que es un deporte que está que lo más fácil es la bici. O sea, que ya tienes lo difícil, ya lo tienes. Nadar y correr. Ya solo te queda la bici. Pues fíjate por dónde es lo que menos me gusta. Es que no está, ¿no? Eh, bueno, contadme, ¿cuál es vuestra especialidad? Porque creo que, desde luego, eh, José Luis, en Club de Atención Palencia, se hace tanto en piscina eh, olímpica o cubierta, digamos, como en aguas abiertas, ¿no? En río o... Sí, tenemos dos de Ahora, durante el invierno, lo que tocamos es siempre piscina cubierta, bien de 25 o 50 metros, y donde cuando llegan los meses de junio, ya empezamos con el tema de natación en aguas abiertas, eh, travesías y demás. En este caso con Jan, eh, el tema del Campeonato de España de aguas abiertas. ¿Aguas abiertas tiene que ser en pantano, por ejemplo? Eh, casi todo lo que hemos mostrado es en, en mar. ¿En mar? Mar, mar, mar? ¿Y río también se considera aguas abiertas? Sí, está bien, está bien. también. ¿no? Por ejemplo, estas eh, competiciones que hemos tenido aquí en el Carrión. Sí, son el, lo que lo, 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 la diferencia entre unos y otros es el tema de distancias, sobre todo distancias que estén a nivel calendario que estén a nivel de calendario de la Federación Española. Y eso es un circuito que hay, un circuito a nivel de todo el año. Lidia, ¿qué te gusta más? ¿La piscina o, o, o el río o el mar? No digo para ir a la playa, digo ya, ya. Que para, para competir. Eh, para competir, a mí me gusta más la piscina, eh, pero también es divertido nadar en el mar o en el río. Es muy divertido. ¿Y a ti, Jan? a mí me metía más las aguas abiertas aguas abiertas que se te da bastante bien, ¿no? José Luis, Corrígeme sí. si me equivoco pero... no, este año la verdad que ha sido una experiencia nueva y la verdad que ha sido un éxito un éxito que ha quedado subcampeón de España se lo ha currado porque logré, ha tenido unas sesiones terribles de entrenamiento durísimas pero al final mira, el entrenamiento de el año ha dado sus frutos, la verdad o sea que es el chaval que más ha trabajado este año ahí en... porque más horas metía más distancias hacía en los entrenamientos y al final pues, pues ha estado ahí Ahora hablaremos de eso, pero bueno, como decíamos, el club sigue creciendo sin parar, pero te quiero preguntar una pregunta, no sé si es incómoda o no, pero es una que hay que hacer, sobre todo en un programa constructivo hay que hacerla. Tenemos los medios suficientes en Palencia para hacer natación, o me ha contado un pajarito que y veo a alguien que niega por la izquierda, que hay que ir a Valladolid muchas veces porque allí están las piscinas buenas. A ver, el problema que tenemos es yo creo que nos estamos quedando pequeños, tenemos cantidad de niños no podemos asumir porque nos faltan instalaciones. Es cierto que aquí, eh, opción que podríamos tener, y lo he hablado además con administraciones y demás, el, campo, el tema del campo de la juventud, lo podríamos aprovechar para ello. Y nos quedaría además... Rematado. Tenemos el centro de alto rendimiento, intentar colocar ahí una piscina, a nivel de club, intentar mandarlo, mandarlos allí, y la verdad sería un paso muy importante, pero yo creo, para el deporte de Palencia. Sentando las bases, la piscina olímpica tiene 50 metros de la metros ¿no? Y en Palencia no hay ninguna piscina olímpica. Nada, Son de 25, ¿no? Las dos son de 25. Y en Valladolid, por ejemplo, sí que hay de 50. Sí, no nos dejan utilizarla lo que queríamos. Pero sí, es el único sitio donde tenemos que tener 50 o sea, ¿Tenéis solicitado poder entrenar allí? o? o lo hemos solicitado, pero depende de federación. Eh, sí. Tienen que estar los nadadores en, eh, propuestos por la federación, pero es, es una lucha que tenemos a nivel con, con, con ellos, porque no tenemos ningún nadador propuesto. Y tenemos campeones, subcampeones de España y campeones de Castilla y León. Y estamos luchando para ver si conseguimos que por lo menos dejen ir al grupo de nadadores que pueden ir de alto, de alto rendimiento o tecnificación que puedan tocarlo. Porque si no nos vemos que todo el año, salvo raras excepciones, que convocatorias que hacen ellos abiertas, no podemos tocar la piscina, solamente están utilizando la, nadadores de Valladolid y es una pena. Por lo menos ya, que estos micrófonos sirvan para que, para que nos oigan, ¿no? Para ver si nos pueden hacer una piscina de 50 metros aquí y no dar la vuelta tan rápido entrenando. Ojalá, ojalá. Bueno, os quiero preguntar otra duda que tengo yo. ¿El salvamento se engloba dentro de la natación, Lidia, o no? A ver, eh, nosotros platicamos las dos cosas eh, y no está dentro de la natación, es otro deporte porque cambian muchas cosas, como que hay, utilizas otros materiales, las aletas, el maniquí, el tubo. Y también muy complicado, ¿no? Sí, es complicado. Lo que pasa es lo que, hemos pues, sí, empezamos con, con Lidia haciendo colaboración con el club con Ocas, con el liceo. Y la verdad que la colaboración que está poniendo es fenomenal, porque él a nivel técnico pues asesora a nuestros nadadores y nuestros nadadores, que es la parte fundamental de la, de la actividad, pues eh, avanzan mucho en esa disciplina porque la base la tienen. Entonces eh, nos fastidiaba un poco que pudiéramos había gente nadando bien en Palencia que no pudiera competir fuera. Entonces al final hemos hecho una colaboración entre los dos clubes y la verdad que estamos muy contentos. La conexión es Fenomenal, tenemos niños en todas las categorías compitiendo y al final lo hemos hecho un poco en base porque somos los dos clubes que hay en Palencia y al final pues llevas a Palencia por todos los lados y claro. un, yo creo que a los dos nos beneficia. Hablábamos antes de los entrenamientos de Jan que habían mejorado esos entrenamientos y había mejorado también su rendimiento y os quiero preguntar a los dos cuánto de importantes son los entrenamientos y cuántas horas le echáis porque yo sé que en un deporte como la natación muchas, ¿no? Sí, eh, entrenamos eh, casi todos los días una hora de físico, más luego dos horas en el agua y los entrenamientos son muy duros Jan, a veces tenéis las manos encalladas, que he visto yo en Instagram alguna foto de algún nadador y tal, que enseña las manos después de todo el día y, y están llenas de siempre, siempre están encalladas siempre. sí, ¿no? Y bueno, eh, os tengo que preguntar, ¿este es un deporte en el que puedes entrenar todas las horas que quieras o tampoco? Porque a veces hay ciertos deportes, por ejemplo, que le puedes echar muchas horas, como puede ser el baloncesto, mejorar el tiro. En cambio, hay otros como el atletismo, a lo mejor, que tú para mejorar no puedes estar corriendo cuatro horas porque lo que haces es sobreentrenarte. Sobre no sé si en la piscina es un deporte que hace que el poder echar tantas horas, los élite, los digamos, echen muchas horas. Aquí, la clave fundamental que tenemos ahora, el problema que tenemos ahora, es que es un deporte que requiere horas, horas y sobre todo distancias, ritmo de entrenamiento. Y el problema que es, eh, es conseguir doblar, doblar, es dos sesiones sí, dobles sí. diarias. El problema que tenemos, que estamos intentando, y hemos hablado con el ayuntamiento y estamos esperando a ver si nos contestan para ver si lo podemos realizar, es necesario por lo menos intentar doblar dos días a la semana, que separe las horas de seis y media de la mañana con la hora de entrenamiento de, de la tarde. ¿Por qué? Porque al final eh, puedes meter sesiones de técnica y, y lo que es físico. Y es fundamental. La verdad que es puede un deporte que. Doblando puede ser una dentro del agua y otra fuera del agua, ¿no? En, generalmente se hacen las dos sesiones en el agua. Las dos en el agua. Las dos sesiones en el agua. Entiendo, entiendo. Y bueno, por ejemplo, como decimos, doblar es, es importante, también fatiga más, pero ¿cómo lo compaginamos con los estudios, por ejemplo? Ese es un tema. La verdad que. Tenemos, es un tema que lo hemos conseguido un poco controlar, pero la verdad que ahí sí que te digo que es un tema que es todo el trabajo de ellos, organización de ellos. Son todos niños que la verdad se organizan muy bien, o sea, aprovechan el tiempo al máximo, porque ya ves que las horas que meten, pues son, están, están, llevan ahora entrenando seis días, de lunes a sábado, están entrenando. Bueno, ¿y en qué, en qué nadadores os, os fijáis? Porque imagino que tendréis ídolos, como todos que tenemos nuestros ídolos. No sé si Mireya Belmonte, Michael Phelps. Pues sí, esos son unos ídolos bastante importantes, para, por ejemplo, para mí. ¿Y para ti, Jan? Hombre, yo me fijo en muchos, pero la verdad es que en cada categoría hay uno. Está en el fondo Gregorio Patrineri, luego está Kabel Dressel de Velocista, luego Adam Pitti en Braza. Cada uno es bueno en lo suyo y se ve mucho. Michael Phelps, yo siempre me acuerdo que era famoso por el tema de la alimentación, que fue un poco mediático, que si desayunaba claras de huevo, que si luego también comía muchas calorías, muchas hamburguesas. Es muy importante también la alimentación para este deporte, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y la verdad que eh, el entrenador nuestro desde que ha venido, así que le... cuando hay el tema de competiciones depende de la carga de los entrenamientos, sí que recomienda el tema de pasta, productos, eh, todo el tema de bollería y todo esto. Fuera, absolutamente <laughs> fuera y es muy 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 importante o sea frutos secos y que les recomiendan todos los entrenamientos entonces sí que es cierto que cuando llegan competiciones el, el técnico les, les asesora un poco para que puedan porque además les viene bien o sea que es que es fundamental y se me corre otra pregunta coméis antes de meteros en el agua porque yo me acuerdo que de pequeño en la playa mi madre me decía tres horas después de comer no te puedes meter en el agua porque se te corta la ingestión. yo no suelo comer antes del entrenamiento eh, que pasen unas horas y ya luego ya ya después del entrenamiento sí que como algo para recuperarme. Pregunta Rubén Díaz en Facebook ya para ir terminando, que es un deporte también duro porque los resultados que tienes que plasmar tras muchas horas pues a veces son en unos pocos segundos, ¿no? Sobre todo si haces una distancia corta, ¿no? Pues eh, Jan, es, es un deporte también amargo, como puede ser los 100 metros, por ejemplo. Lo es, pues lo es. Yo prefiero disputar la batalla en un 1500 porque no es solo cuatro idas o dos, son varios cienes en los que tienes que ir mejorando cada 100 el tiempo y dándolo todo. Bueno, para terminar, eh, José Luis, cuéntanos las próximas competiciones o objetivos del club. Pues mira, lo que tenemos este fin de semana son la pre pre te voy a decir, las las fases previas de la Copa de Castilla y León, que son clasificatorias para la Copa Castilla y León, que es el 21 y 22 de diciembre. La importante es que este año tenemos un grupo de nadadores que tenemos, es más amplio que otros años, tenemos relevos en todas las, en todas las tanto masculino como femenino, y hacer buen papel allí. O sea, que lo hacéis bien allí, podéis comer un poco de turrón el 24, a lo mejor, un poco. <laughs> pues nada, Lidia Santos, muchas gracias por habernos acompañado, Jan Antolín también y José Luis Santos también, a los tres. Nada, gracias a vosotros por dar esta oportunidad a de un deporte que está empezando en, aquí en Palencia, aunque llevamos muchos años, desde el año 87. Nada, agradeceros el poder estar aquí con vosotros. Eh, contaremos lo que pasará ese 21 y 22 de diciembre. Muchas gracias por estar aquí, como decimos, una pequeña pausa publicitaria y volvemos con el balonmano, con la gente de Palencia Turismo y Balopal. Viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de Cope. Una noticia yo creo que hasta ahora eh, todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque Caso bien, no Neymar. No se lo pierdan porque es importante. Y hay, y hay varios va titulares. Son las fotos, muy buenas. Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución. ¿eh? Un Javier de Atención que se en noche, a lo que les adelantamos. De lunes a una viernes, ron... a partir de las 11 y media de la noche, Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en el partidazo de Cope. En Cope somos más atrevidos, soñadores y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo Cope y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés Administración Número 6, junto al Hotel Castilla Vieja. Este año nos toca. En cope.es, Carlos Herrera, ¿Qué tal está Ángel Exposito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan. En cope.es te acompañan, vayas donde vayas, estés donde estés. Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de Cope con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook, e Instagram. ¿A qué esperas? ¿Has escuchado el deporte base en Cope Palencia gracias a la colada? Lavandería Autoservicio en Avenida Santander 29. Segunda sección de los jueves, como cada jueves aquí en los deportes de la cadena Cope. Y siempre los jueves, pues en la segunda hora se ve a Fernando López, aquí sentado a mi lado. Fernando López, muy buenas tardes a la que ya es tu casa. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a saludar primero a los otros dos acompañantes. Me has traído a, a un jugador que ya estuvo el año pasado y has conocido también aquí en la cadena Cope, David del Pico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contento, ¿no? Porque ya sé que este año has debutado en, en sí, Primera es. Nacional, marcando un gol además. O sea que contento con cómo ha empezado el año, ¿no? Sí, muy bien, muy contento. A ver si podemos dar más. Y también tenemos por parte de Palencia Turismo, porque siempre tocamos los dos palos, el masculino y el femenino, a Laura García, que es una basea. Que queda bonito decir una basea, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un comienzo complicado también para, para Palencia Turismo, pero bueno, ahí estamos peleando, que es lo que caracteriza a las baseas, ¿no? Exacto. Bueno, primero. Eh... Balopal, situación de Balopal, derrota el pasado fin de semana, 23-19, en casa de Universidad de León. Y nos puedes contar un poco, Fernando, cómo fue ese partido. Solo cuatro goles con el equipo de Juan y García. Bueno, pues un partido que siempre estuvimos en marcador, eh, un marcador muy apretado. Al final no pudimos eh, llevarnos la victoria por fallos de lanzamiento. Creo que fue un partido para, para poder haber ganado. Y nada, creo que forma parte de la, de la inexperiencia, ¿no? el fallo de, de lanzamientos claros. Fallamos hasta tres penaltis, dos contraataques, luego varios lanzamientos de seis metros, encima en momentos clave, con bolas para ponernos a uno. Y, y bueno, o sea, al final, pues impide que podamos estar con, con dos puntos más. Me decía Fernando Hernández, el primer entrenador, que fue un partido duro y difícil porque es verdad que se perdió solo por cuatro, pero como que en ningún momento estuvisteis llegando al nivel de, de Universidad de León, ¿no? siempre por detrás, a remolque y se hizo complicado. Sí, sobre todo a nivel físico ellos plantearon un partido muy duro defensivamente eh, y bueno nosotros nos costó mucho leer el leer su sistema defensivo. Sí que es verdad que nosotros en defensa estuvimos muy bien, quizás el mejor partido de la temporada pero pero bueno creo que la mejora está a nivel ofensivo a nivel de los pequeños detalles de los automatismos entre las parejas de juego y bueno creo que ahí, ahí es donde está el, el campo de mejora para nosotros y próximo partido este sábado pasado mañana a seis y media de la tarde en casa de unión financiera que es un equipo que de momento llevaba tres de tres ha perdido el último no por tanto lleva ganado 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 perdido y va a ser un rival muy duro sí al final es el otro de los grandes favoritos junto con Burgos un equipo con un jugador ruso dos jugadores cubanos. Gente muy grande, gente por encima de los dos metros, que bueno, al final pues nos, nos puede poner problemas. Creo que, que tenemos que aprovechar esa pequeña debilidad que han tenido este fin de semana, estudiar bien ese partido y ver por dónde, por dónde podemos meterles mano. Bueno, David, eres eh, juvenil todavía a día de hoy, pero ya has jugado con el equipo senior, o sea que también contento imagino con, con tu rendimiento y trabajando mucho. Sí, siempre trabajando y es lo que hay que hacer. Bueno, como decíamos, debutaste con la UBA, marcaste un gol, ¿cómo fue ese gol? Bueno, eh, hice yo el penalti, en plan le provoqué y me dejaron tirarlo y le tiré. Y le tiraste. Y para adentro, ¿no? Sí. ¿Vaselina, debajo de las piernas? No, aguanté y tiré para abajo. Para abajo, ¿no? Eh, bueno, me dice Fernando López que, que te culas por donde no cabes. O sea, que esa es una buena característica tuya, pero eres un jugador potente, ¿no? Bueno, siempre voy muy rápido a la cinta y. A ver. Y se, puede, se te define como un primera línea. Sí. ¿No? Como jugador primera línea. ¿Nos puedes contar un poco y hacerme alguna respuesta más larga que, que sí, no, sí? <laughs> eh, hablar de la cantera, porque también, ¿quién mejor que tú para hablarnos de la cantera? Un hombre que sale de la cantera de, del propio Balopal. Sí, bueno, yo veo la cantera que está súper bien, tiene mucho nivel y que cada vez son mejores y estoy muy orgulloso de ello. Y Fernando López se rumorea la posibilidad de que, igual este año, ya David del Pico va a la selección de Castilla y ¿no? León. Sí, bueno, él ha estado en varias concentraciones, todavía tiene que trabajar más, creo que tiene que dar un puntín más para poder, poder estar en la concentración final de, de los 16 del Campeonato de España, pero bueno, eso, eso creo que para él tiene que ser una consecuencia del trabajo. Eh, no tiene que ser una presión de decir tengo que estar ahí, sino que bueno al final el, el que poquito a poco vaya entrando en esas concentraciones le va dando más calidad, va haciendo eh, mejorar eh, gracias a sus entrenamientos y nada, que tenga paciencia, que se lo decimos mucho en el club, que, que llegará. Y tenemos que dar un dato que yo creo que es histórico. Lo bueno de, de este año, de debutar por primera vez en primera nacional para para es que casi todo es histórico. La primera victoria fue histórica, la primera derrota también porque era la primera, el debut de la categoría. Y ahora sois el único equipo, tanto masculino como femenino, que tiene dos equipos juveniles compitiendo junto a De Mar de León. Y mañana, por primera vez en la historia, es mañana, creo, primera vez en la historia del club, hay un derby juvenil entre los dos equipos del club. Eso es. Nosotros, bueno, creo que que es un dato poco anecdótico, pero para el club histórico, porque, orgullo, ¿no? porque eso es un orgullo el poder tener dos, dos equipos juveniles en Liga Territorial. Eh, para el club es un esfuerzo, pero bueno, creo que son dos generaciones que merecen, eh, merecen que se saque ese equipo, que esos dos equipos, que, que merecen que se haga ese esfuerzo económico, ese esfuerzo logístico y de, de, sobre todo de tema de recursos humanos por entrenadores. Y nada, creo que es la piedra angular del equipo senior de un, dentro de unos años. Bueno, hoy hemos tenido la primera sección deporte base aquí en y la segunda sección es balomano, pero es un poco deporte base porque David del Pico es juvenil, no es senior, y Laura García tampoco eres senior todavía. Este año todavía eres juvenil, último año de juvenil, ¿no? Sí, el último. Aunque ya estás jugando con el equipo senior, con Palencia Turismo. Exacto. Bueno, de eh, cuéntanos, juegas de extremo izquierdo, aunque en el equipo juvenil también puedes jugar de primera línea. Sí. Y explícanos un poco para los que no lo sepan, eh, ¿qué diferencias hay entre ser primera línea o ser extremo zurdo? Pues no, soy del ¿de que soy diestra. Soy de izquierdo y en la primera sí. línea pues, juego en el central, que es la que lleva las jugadas y lleva al equipo, digamos. Bueno, eh, el otro día derrota ¿no? con Rodavigo de Redondela, sí. 33-35, pero sí. sí que es verdad que se vio una mejoría respecto a los partidos anteriores. Sí, empezamos muy bien, la verdad. Íbamos ganando y tal, y al final nos, nos pillaron y bueno. Pues al final perdimos, pero casi, casi ganamos. Hay que quedarse con eso, ¿no? Con la sensación de que, de que se fue por delante, incluso por cinco goles, creo. Sí. Eh, hubo una inercia, se, se disputó todo el partido, se compitió todo el partido. Exacto. Y bueno, solo queda seguir mejorando y seguir trabajando. Exacto, a ver si nos llevamos los dos puntos este fin de ¿Qué tal con Ramón Juan? Bien. Bien, bien ¿no? sí. menos cuando grita en el, en el tiempo muerto, el resto bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, siguiente partido. En Gijón, ante Balomano Gijón, el domingo a las 12 por la mañana. Sí. Tenéis cinco partidos jugados, cinco derrotas. Balomano Gijón también. Sí, es otro de exacto. los equipos, junto con Siero, que han jugado cinco y han perdido los cinco. O sea que ese partido es a vida o muerte. Exacto. Tenemos que ganarlo, sí o sí. En esta categoría bajan dos equipos. Con lo cual, en teoría, hay que dejar a dos equipos por debajo. Eh, uh -huh. Si Ero y Gijón están empatados, es, como decimos, un partido que, que no vale dos, vale cuatro. Porque son los dos que sumas tú y los dos que no suma Gijón, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el, el, ese partido? Yo lo veo bien y vamos a ir a llevarnos los dos puntos porque es la muerte, la verdad. ¿Estáis entrenando bien esta semana? Sí. Otra cosa que os quiero preguntar, sobre todo a David. Me han dicho que eres eh, buen estudiante. Sí. ¿Y qué tal primero a ti y luego a Laura se compagina los entrenamientos con los estudios? Bueno, siempre hay que sacar un poco el tiempo donde no lo tienes y tienes que esforzarte para sacar las dos cosas. ¿Pero al final no estás, cuando estás estudiando no estás pensando en entrenar y cuando estás entrenando no estás pensando en el examen de mañana o sí? Sí, a veces siempre tienes que pensarlo porque es un examen difícil o cualquier cosa de estas y siempre piensas un poco. Laura, ¿tú qué tal lo llevas? Yo no soy igual que David. No lo no, buen no estudiante nada, la verdad, pero bueno. Pero bueno, complicado, ¿no? Complicado sacar sí, sí. tiempo para, para es todo. Claramente. Fernando, cuéntanoslo tú también, que tú también lo sabrás bien por miles de experiencias de lo complicado que es para estos chavales hacerlo todo. Pues sí, al final es una cosa que en los clubes tenemos que cuidar, que, que bueno, a veces eh, lo desatendemos un poquito porque nos, pues, solo pensamos en, que en ganar el partido del sábado o en que vengan a entrenar y tener el máximo número de jugadores posibles para la sesión. Pero bueno, creo que, que es muy, muy importante crear ese hábito de que se organicen, de que no falten a entrenar por los estudios, porque al final eso denota una falta de organización, más que una preocupación por los estudios denota que no se ha organizado bien el tiempo, porque tiempo hay más que de sobra. Y, y nada, eh, nosotros, por ejemplo, desde el club, siempre desde que son pequeños les planteamos programaciones semanales para que ellos se programen, para que poco a poco vayan organizándose, hacemos dinámicas con ellos sobre el tema de los estudios. Y la verdad es que el, ex, el hecho de sacar, por ejemplo, dos equipos juveniles, eh, es consecuencia de, de que vayan a entrenarlos todos los jugadores. Es decir, nosotros, si viésemos que no hay compromiso por su parte o que están continuamente faltando a entrenar, eh, directamente diríamos: oye, pues un equipo juvenil de 18 y, y ya está con la gente más comprometida. Pero en este caso, pues son gente que cumple, que va todos los días a entrenar, haya exámenes o no les haya, eso es una cosa muy importante. ¿Y muchos días, vamos a contar a la gente cuántos días entrena Balopala a la semana. David, David entrenamiento es eh, la cantera tres y algunos gimnasio y ya luego el primero entrenan cuatro días. Cuatro días. ¿Y las baseas? Lunes, martes, jueves y viernes. Cuatro días también. Exacto. O sea que es, un, es, un, es una carga de trabajo grande, Fernando. Sí, al final, por ejemplo, David eh, hace prácticamente todas las semanas cuatro sesiones. Eh, normalmente tres, de, tres de, de pista y una de gimnasio. Y bueno, no dejan de ser eh, casi 10-12 horas dedicadas al balonmano durante toda la semana, eh, con sus correspondientes viajes, sal de casa, llegan al pabellón, que bueno, creo que, que es un tiempo más, más invertido que gastado en, en algo que bueno, que a ellos les gusta, ¿no? Hablando de Palencia Turismo, como decíamos, ese comienzo complicado, de momento no aparece la, la victoria tras cinco partidos. Fernando, ¿cómo les ves tú? Desde, desde un poco desde el otro lado, desde estos equipos hermanados, ¿cómo ves tú a, a, vuestras, a vuestras amigas, a vuestras compañeras? A ver, yo creo que tiene que haber un pozo de tranquilidad en, 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 en las jugadoras, ¿no? Creo que, que lo dije aquí mismo en, o en otro medio que. Ramón siempre consigue dar con la tecla para sacar esos puntos en campos incluso in, absolutamente inverosímiles que no, que no contaban con esos puntos. Y, y yo confío en que este año también es así. Eh, obviamente la plantilla es muy, muy, muy joven. Y eso puede lastrar el, el, el que lleguen esos puntos, pero creo, confío que, que con tranquilidad y con el trabajo diario, que eso es al final lo que hace que los equipos lleguen a los puntos, pues lo, lo acaben consiguiendo. Laura, tú ya estabas el año pasado en Palencia en Turismo, pero ha cambiado muchísimo el equipo del año pasado. ¿eh? Sí, muchísimo, la verdad. Y complicado, ¿no? De otra vez de volver a compactar todo, de volver sí. a conocerse todas, de tener química, ¿no? Sí, de conocernos todas las que antes no jugaban, ahora juegan juntar unas juveniles con las que ya había, pues ha habido cambio, la verdad. David, ¿y cómo ves también el cambio en Balopal? Porque también ha habido fichajes, ha habido nuevas incorporaciones, ¿y cómo has visto cómo se ha compactado el equipo? Parece que bien, ¿no? Sí, bueno, hay, un, hay un buenos nuevos jugadores y siempre te ayudan un poco, así que muy bien. Fernando, ¿y cómo están los más pequeños? ¿Cómo están las, las categorías más chicas? Bueno, nosotros al final, mira, este año mañana cerramos la inscripción de la de la escuela, son los más niños, los hasta 12 años, digamos. Y hemos aumentado otra vez la, la, el número de jugadores que, que se incorporan a jugar con nosotros. Eh, bueno, nosotros siempre, yo siempre digo lo mismo: este es un club que tiene una capacidad. No, no tenemos capacidad infinita de tener jugadores porque la cuestión logística de, de entrenadores está ahí y no podemos tener a, a 50 niños entrenando en un tercio de pista porque al final no ofrecemos un buen una buena actividad. Claro. Estamos ofreciendo algo que no que a los padres no les va a gustar y los chicos no van a estar contentos. Entonces tenemos que intentar llegar a una cota máxima de 240, 250 jugadores y ahí mantenernos y que se vaya ofreciendo un, una actividad de mayor calidad cada año. O sea que último día para apuntarse hoy. Eso es, sí, ellos tienen hoy y mañana, es el último día para, para inscribirse y bueno, ya para los chicos que estaban probando la actividad, nosotros igual que, igual que las chicas damos un mes de prueba, 15, 15 días, un mes de prueba, tampoco es algo que nos, que no, nos preocupe y lo que queremos es eso, que, que se animen a probarlo y oye, a ver si encuentran su deporte favorito. Ojalá que se animen a probarlo. Ahora acabamos de hablar. Antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos en un par de minutos y hasta y media despedimos esta sección de balonmano. Hasta ahora. Ballet Nacional Ruso dirigido por Sergei Rachenko presenta en el Teatro Ortega de Palencia El Lago de los Cisnes, obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Martes 29 de octubre El Lago de los Cisnes en el Teatro Ortega. Compra ya tus entradas en taquillas del teatro y en teatroortega.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017. Viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de Cope. Una noticia. Yo creo que hasta ahora eh, todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque Caso Neymar. No, no se lo pierdan porque es importante. Y hay y varios va Son las muy buenas. Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución. ¿eh? Un Javier que se en de Vázquez. Atención a lo que les adelantamos. De lunes una a ruido. viernes, a partir de las 11 y media de la noche, Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en el partidazo de Cope. El partidazo. Cuidazo con el patrocinio de Covarsa Audi. Vuelta al Cole en Deportes Artiza. Equipaciones, prendas, calzado, material deportivo. Consigue tus vales descuento. En Artiza sí te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza economiza. el deporte es salud y gracias al servicio de deportes de la diputación de palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades haz deporte en palencia es un consejo del servicio de deportes de la diputación josé manuel soto en palencia Jueves 24 de octubre, Teatro Ortega, 8 y media de la tarde. Concierto de colaboración a la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. Todos los éxitos de José Manuel Soto en el Teatro Ortega. Soy español. Venta de entradas en Restaurante Casa Pepe, Taquillas del Teatro Ortega y en teatroortega.com. José Manuel Soto en Palencia, jueves 24 de octubre. Canto de amor. Cope Palencia, emisora oficial. Patrocina Rotulamipal, Restaurante Casa Pepes, Hotel Rey Sancho, Hielos Palencia y Volvo Palauza, coche oficial del concierto. Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón. Haz Deporte en Palencia. Atletismo, fútbol, pádel, baloncesto, natación, rugby, gimnasia rítmica, judo, fútbol sala, balonmano, squash. Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Haz deporte en Palencia. Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Pues un par de minutitos, hasta y media, para terminar de hablar de balonmano. Fernando López, ¿dónde se puede inscribir toda la gente que está viendo el programa y dice, oye, que voy a apuntar a mi hijo a, a balonmano? Pues mira, pueden acercarse cualquier tarde al Pabellón, al pabellón Mariano Aro. Eh, bueno, preferiblemente la tarde de los viernes, que estamos allí todos nosotros, y bueno, a informarse. O en el bar del Campo de la Juventud también se pueden, se pueden informar. Y bueno, si no, en nuestra página web, en cdebalopal.es que al final pues bueno ahí pueden encontrar toda la información de, de, nuestra, de nuestra actividad para cualquier edad. Que se apunten y que luego vayan a hacer una pizzería en la nona balopal, ¿no? Que seguro que, que les atiende muy bien David. A que sí. sí? Tú ya habrás comido más de una pizza, ¿eh? Y este viernes vamos también con Este el viernes equipo. vais? Está bien, sí. fíjate. Para preparar ya, para llenar de hidratos, carga de hidratos sí. para... <laughs> Para el partido, bueno, que vaya muy bien este fin de semana contra Unión Financiera, que no va a ser fácil, como hemos dicho, Fernando. No, la verdad es que bueno, es un partido que no es de nuestra liga, pero que bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un nivel en el que podemos competir con cualquiera, y eso pues es, es importante. Fernando, David, Laura, muchas gracias por haberme acompañado y haber llenado este estudio de tanto balomano. Muchas gracias, Laura. Hay que hay que ganarle a Gijón, ¿eh? o por lo menos sacar un punto, por lo menos un punto. Sí, sí, esperemos, por favor. No, muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Mañana volvemos con, con el viernes, ya último día. Previa del fin de semana, además estará Rubén Gala, entrenador de Palencia de Cristo Atlético, como invitado. Y después, como siempre, la segunda sección, el scouting de baloncesto con Álvaro Mínguez, con Chema Frontela y analizando el rival de Palencia, Orense. Hasta mañana.